Hola amigos y amigas del canal de Tony Gamer, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de este Daymare 1998, donde vamos a continuar. Ayer nos quedamos bastante estancados, ¿eh? Yo creo que ya he mirado a fondo todo el hospital buscando una válvula. La única zona por la que he estado más, por la que he pasado menos tiempo, ha sido por aquí, por este jardincito. Y vamos a ver. Vamos a ver si nos dejamos algo. Porque aquí recuerdo que cogimos un informe con un código. Mira, a ver. Mira, balas. Ahora tenemos aquí balas. ¡Ay! La Magnum, pues... ¡Ostras! Pues esto lo hice yo en el... En el otro directo. Esto ya lo cogí yo. A ver, a ver, a ver. ¿Y esto será la válvula? ¡Ostras! ¡Uf! ¡Cuatro, tío! Madre mía. Madre mía que se va. Pues era lo que teníamos que coger, ¿eh? La válvula. Vamos a ver si la acertamos de lleno en la cabeza la primera. A ver, ven, ven. Uno. Dos. Vamos a recargar. Mira, aquí vienen los más. Tres. Cuatro. Vale, nos han venido bien estas balas, ¿eh? ¿Que tú te pones de pie, compañero? ¿Y por qué te has puesto de pie? ¿Podría saber por qué te has puesto de pie? Muy buenas, Estelar, ¿qué tal estás? Atención, porque ha entrado Estelar 13. ¿Qué tal, Estelar? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te ha ido la prueba en Twitch? Papá, mira qué gol has metido, ya verás. Muy bien, Aarón, qué gol más chulo has metido. A ver. Muy bien, Aarón. Bueno, ya hemos conseguido, ¿eh? Conseguido ya por fin la válvula, que no llegamos. Esto tiene pequeños fallos que no llegamos a conseguir ayer, ¿eh? Bueno, a ver si ahora me acuerdo. Vale, la válvula estaba bajo en el parking. Me ha costado, pero creo que ya está. Vale, pero ¿ha llegado a hacer directo emitiéndolo o ha sido solo la prueba esa que me habías dicho? A ver. ¿Esto qué es? KSP-20. Me parece que tengo muy poca munición. Tengo muy poca munición de pipa, ¿eh? Muy poquita. Ah, solo has hecho la prueba, vale. Vale, pues a ver si el día que pruebes a hacer uno, a ver si me pillas en casa. Y puedo echarte un ojo, tío. Supongo que jugarás Ark, ¿no? O probarás algún otro juego. Vamos a ver, ahora tengo que ir a la parte de abajo, ¿eh? Vamos a ver. Vale, era por aquí. Era por aquí y ahora por aquí. Vale, genial. Al final de tanto pasearme por aquí, por este hospital, ya casi me lo he aprendido de memoria, ¿eh? Vamos a ver si tenemos abierto este candado. Anda, pues no. ¿De dónde habré sacado yo el punto de guardado, tío? Me parece que este... Dije que era 251, ¿eh? Sí. Ese era 251. Y luego el otro era 244, podría ser. Ahora, hemos cogido bala especial. No sé para qué nos sirviera la bala especial. Seguramente Ark, pues guay, tío.
Pues veremos, Ark, si emites algún día de estos. No, no, era por aquí. Era por el parking. Era por el parking. Vamos a ver que no tengamos ni un susto. A ver, porque en el coche aquel de policía también había munición. Mira, ahí está. Es como si no hubiera guardado nada el otro día, ¿eh? Porque sigue estando toda la munición en el mismo sitio. Pues qué rabia. Y eso que me parece que fue uno autoguardado lo que hizo. Bueno, vamos a ver. Que es aquí donde tenemos que ir, ¿eh? A ver si esta taquilla. Esta taquilla. Lo que no me acuerdo si era 434. O esta no se abría con 434. No, esta no se abre con 434. 665 me parece que era la otra. Es que no me acuerdo. Es que lo hice ayer. Tampoco. Pues no lo sé. Bueno, vamos a ver. Porque aquí tenemos un puzzle. Tenemos que activar esto. Supongo. Vale. Sí, la vamos a utilizar. Para apagar el incendio que hay en la planta de arriba, ¿eh? Hemos puesto la válvula. Y tenemos que, según decía el informe, poner la presión. Igualar la presión. Uy, 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 uy. Vale, esta sube. Y a ver qué hace esta. No, esta sube. Tenemos que subir estas. Vamos a dejar esto así, a ver ahora. Pues ayer Estelar hizo un puzzle de puro milagro, ¿eh? Ah, mira, ya está. Igual que este, de puro milagro. ¿Eh? Vale, esa parte ya está. Ya puedo subir hasta ahí. Si no guardo nada ayer, tienes que armar con el recepcionista otra vez, dice. Mira, un punto de guardado. Ostras, pues me ha rayado mucho, ¿eh? Me ha rayado muchísimo eso de que no... Uf. Entonces vamos a ver, por aquí estuve. Porque por aquí había una puerta inservible, ¿eh? Que encontramos ayer también, me parece. Vale, esta sí que está. Así que vamos a la planta superior. Vamos a la planta superior, a ver. Que ya podemos entrar. Esto ya es zona nueva, ¿eh? Esta parte del hospital ya no me la conozco. ¡Ostras! ¡Hostia, que este es este! Pero... ¡No, no, no, no! ¿Pero qué necesidad tiene este? ¡No, hala! Ya estamos. Espera que ahora se levanta el otro, ¿sabes? ¿Y tendrá necesidad de levantarse, tío? Aún se levantará otra vez, ya verás. ¡Ah, los dos se levantan otra vez!
¿Será posible, tío? Ayer una hora para hacer lo que haces ahora en 10 minutos. Sí, tío. Porque es que ayer me recorrí el hospital un montón de veces y dije, el único sitio donde no he registrado, bueno, no he registrado así tan... También ha sido en el jardín, que cogí lo primero que había a la vista y ya van. Y mira, en el jardín estaba la válvula. Es que no tengo granadas, Estelar, pero no es mala idea, ¿eh? Luego si entra gente así ya al directo, haremos un sorteo, ¿eh? Bueno, un sorteo no. Haremos una apuesta, a ver si muero o no muero. A ver si os ganáis unos poquitos tonilares. Bueno, a partir de ahora ya es nuevo, ¿eh? Todo nuevo. Molaría poder tener granadas, ¿eh? Pero no sé si hay, tío. Pero eso es muy fácil. No creas, ¿eh? No creas que es tan fácil, Estelar. Vale, vamos a ir por aquí. Uy, esto ya es nuevo, ¿eh? Esto ya me da miedo. La respuesta es sí, dice. Esto ya me da miedo. Y si hay gente también, pues sortearemos, ¿eh? Mira, recepcionista, vamos a decirle hola. Hola, señor recepcionista. Vengo de parte de Estelar 13, que dice que es muy buena la cena de hoy. Vale, ahí estamos. Vamos a entrar, ¿eh? ¡Madre mía! Espera que me rasque la barbilla. ¡Uf! Ostras, ¿cómo está esto, tío? Bueno, Tony, ¿te renta el descubrimiento de la estación de comercio del planeta? Sí, mucho, yo creo que sí, ¿eh? Bastante, lo que pasa es que no me acuerdo de la ubicación. Uf, ¿cómo está esto? Dios mío. Pero sí que me renta bastante, ¿eh? ¡Eh! ¡Hostia, míralo, tío! Que no lo he visto. ¡Qué susto me ha pegado! La madre que lo parió, tío. Pero acierta, Tony, acierta. Hostia, cabrón, Estelar. Estelar, te voy a quitar los puntos, ¿eh? Otra vez. Me he quedado sin balas encima. Joder, otra vez, ¿en serio, tío? Estelar, me has pegado un susto importante, ¿eh? No puedes utilizar un cargador vacío. La madre que parió, panete, que ya no tengo balas, tío. A ver si son estas. Vale. Espera. Me he equivocado. 112, bien. Ya no hay sustos. Ya no hay sustos, Estelar, claro. No, aún faltan 20 minutitos para merendar, ¿eh? Por lo menos. Vale, aquí no hay nada. Madre mía, el tío ese tonto. La que me ha liado, ¿eh? Y aquí, tío. Todo esto tan oscuro, ¿qué? Vale, nada. Aparentemente no hay nada. Uy, ahí se ha encendido una luz. Mira todos los cuerpos estos. ¿A que se levanta alguno? Mira, aquí parece que haya munición. Hostia puta, qué susto me ha pegado. Sí, tú chisporrotea. Hostia, ¿y ahora qué? La madre que lo parió. Qué susto me ha pegado, tío. Eso es que ahí dentro habrá alguien, ¿no? ¡Que no tienes, Estelar! ¡Que no tienes! ¡Hay que ganárselos! ¡Ostras! Esto es maternidad, mira los globos, tío. Ah, vas a ver cuánto cuestan todos. Los más caros son 800 tonilares. Madre mía, vamos a ver si tenemos mapa de este lugar. Pues sí, tenemos mapa. Una puerta ahí.
Pasillo. Laboratorio 1 y 2. Y escaleras. Bueno, vamos a ver. Mira, un punto de guardado. ¿Habrá algo aquí o alguien? No. Estos son lavabos. Uf. Por ahí oigo algo. O está aquí dentro, tío. Vale, no está ahí dentro. Una jeringuilla, un chute. Que me voy a tener que enchufar alguna, ¿eh? Verás como aquí hay susto. Pues no, vale. Vamos a ver cómo estamos a 65. Vamos a enchufarnos una jeringuilla. Bueno, vamos a combinar esta. ¡Hala! A tomar por culo la combinación. ¿Y qué pasa? ¿Aquí qué hay? Uy, esto se ha bugueado. Esto tiene que estar en el otro lado, tío. Anda, mira, si me he dejado antes esto. ¡Ah! Uy, ¿ahí cómo podemos entrar? Ay, mira, eso se ha bugueado, ¿eh? Mira, por ahí hay una entrada. Hasta aquí que es neonatos. Sí, 750 por tiburón. ¿Lo ves muy caro, Estelar? Y ahora, ¿por qué me marca todas las cosas del mundo, tío? Vale, más munición. Mira, un tonto. Vale, si con un tiro vale. Tú, Tony, alma de cántaro, ¿por qué utilizas más disparos de la cuenta? ¿Por aquí puedo pasar? No. 400 mejor, luego lo miro. O sea, que no es un fruto que asuste, claro. Vale. Ahora lo tengo en cuenta, ¿eh, Estelar? Mira, vamos a cambiar ahora el precio. Vamos a cambiar ahora el precio de tiburón. A ver. ¿Dónde estás, tiburón? Vale, metemos 350 tiburón. Vale, ya está ahí. Precio de tiburón 350, ¿eh? Hostia. ¿Qué más rollo? ¿Dónde estoy, tío? ¡Ay, madre mía! ¡Qué mal rollazo, tío! Está cerrado, pero ¿dónde estoy? Es que no sé dónde he llegado. Estoy en casa de alguien, tío. ¿O no? Hostia. Joder. Madre mía, qué mal rollo me está dando. ¿En serio, tío? La madre que lo parió. Mira, me ha puesto los pelos de punta, tío. Otra referencia clásica y inequívoca a Resident Evil, ¿eh?
This is the place where I was. ¿Esto es donde nacimos? Where it all started. ¡Ay, mira, un bebé, tío! Sí, aquí un exorcista sería... ¡Ah, pues era de verdad, tío! ¡Hostia! ¿Cuántos hay? ¿Se levantarán o no? Mira, este se levanta, el tonto, tío. ¿Así se te quitan las ganas de levantarte, tontaina? Vale, ¿y a todo esto dónde estamos? Tengo dos puertas, vamos a ver. Vale, es por la otra, vamos a ver aquí qué hay. ¡Qué sinvergüenza que eres! ¡Uf! ¿Esto dónde da, tío? ¡Uf! ¿Por aquí es por donde he venido? ¿O no? Ahora mismo no sé dónde estoy. Hostia. Vale, más munición. Por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy, tío? Joder. Ya estoy rayado, ya me he perdido, ¿eh? Ya no sé dónde estoy. Vale. Mira, otro candado. A ver si aquí va el 434. Ah, pues sí, aquí era el 434, tío. Punta hueca. El inventario lo tenemos lleno. ¿Cómo vamos de salud? 60%, vamos. Espera, vamos a combinar esto con esto. Vale. Papá. ¿Qué, cariño? Ahora sí, espera. Lo que Tony no sabe es que hay una bomba en el edificio que explotaría si no regalara un cofre a todos los del chat. Si solo estás tú en el chat. Oye, disculpa un momento, Estelar, voy a prepararle al peque la merienda. Enseguida vengo, Ten, 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 ten.
Bueno, ya estoy por aquí de nuevo, disculpad, ¿eh? Vale, vamos a continuar. Vale, por aquí no puedo continuar. Vale, estos neonatos. Esta parte la había visto ya desde la otra, desde la cristalera. Joder. Vale, ha caído fácil. Y si no, pues te reviento. ¿Esto qué es? Vale, pues vamos a coger. Es que no sé lo que es eso. Pero vamos a chutarnos una de esto. ¿Qué es? Adrenalina, vale. Vale. De manera, de verdad, qué manera más tonta poner los pelos de punta, ¿eh? Mientras estaba fuera, he buscado juegos para grabar y he visto uno raro. ¿Cuál, Estela? ¿Qué juego raro has visto? Ilumíname. Y define raro. Madre mía, este capítulo del hospital está dando sustos importantes, ¿eh? Vale, vamos ahora por aquí. A ver esto dónde da, ¿eh? Que no sé si ya ha pasado por aquí o no. Uf. Hostia, ¿dónde vas, Tony? Tan valiente con una bala en la recámara. Vamos a volver a cargar. Vale. Mira, ostras, ¿eso qué es, tío? Esto es tocho. La madre que lo parió, que esto escupe. Ah, que ahora vienen también estos tochos. No, pues muy bien. Forgotten Anne, me suena. Pues es una pistola con gorra que habla y más cosas. Pues no lo sé, tío. Madre mía, este era tochito, ¿eh? Este con la pipa. No nos lo cargamos. Pero a ver por qué tiene que salir ahora este tío. Muy bien, Tony. Tú maréate tú solo. Tú solito te mareas, hijo. Vamos a ver. Muy bien. A todo esto, supongo que es por aquí por donde tendré que ir, ¿no? Estoy dando vueltas en círculo, tío. Ya no sé dónde estoy. Es que tampoco me apetece correr, no sea que me salga un tonto por ahí y me pegue un susto, tío. En teoría, esta parte del hospital ya aún no he estado. En teoría, ¿eh? Otros aseos. Ya verás como en alguno tenemos susto. Pues por aquí es por donde he entrado, me parece, ¿eh? Sí, por aquí es por donde he entrado. Ay, vamos a ver el mapa.
¿Tendré que ir a maternidad? No, a maternidad ya he estado. Vale. Ahí ha entrado. Tengo que ir hasta el fondo. Recto. Bueno, pues vamos recto hasta el fondo. Vale, por aquí es por donde he venido. Ahora a las 5 por ahí la prueba. Ah, genial, pues luego si acabo y estás en directo me pasaré, ¿eh? Aunque me tengo que pasar también por el canal del Raccoon del Show, que hoy y mañana hacen especial. ¿He estado en esa sala? ¿Aquí había algo? ¿Me dejó algo? No. Era el reflejo. Vale. Pero aquí es simplemente por donde tengo que ir. Aquí he visto algo. Ah, vale. Nada más, ¿no? Nada. Pinceles. Una brocha. No tengo prisa. Ah, puedes hacerlo más tarde. Pues genial. Mira, si lo hicieras cuando yo acabo el directo, me pasaría, tío. Me pasaría un ratito. Vale, a ver. ¿Papá? ¿Qué, cariño? Quiero un bocadillo. ¿A no ya estás comiendo los dulces? Pues espérate un poquito, hijo. Vale. Vamos a ver. Vamos a meterlos en la puerta que hay. Ah, no, ahí ya me he metido, que era un aseo, tío. Pues estoy bastante perdido, ¿eh? Más, ahora no sé ni lo que tengo que hacer, ¿eh? Otra vez no sé lo que tengo que hacer. Por aquí me he metido antes, a ver. Esto es maternidad. Sí, por aquí me he metido. Por donde no he ido es por aquí. Pero bueno, por aquí tampoco hay salida. Pues vamos a meternos otra vez por aquí. Por aquí no podía salir. Están haciendo el directo los del Raccoon del Show, que empezaban a las 4, por esto benéfico. Ostras, vale. Juegos, juegos por alimentos, hacen sorteo de juegos y tal. No sé incluso si van a llegar a sortear alguna consola, ¿eh? Pues ala, ya no sé qué tengo que hacer aquí. Ay, vamos a ver. Vamos a leer el objetivo. Mira, de hecho había creado aquí un macro para mandar el enlace por si os interesa. Ahora que el fuego se ha extinguido, puedo entrar en el pabellón de maternidad y encontrar al doctor desaparecido. ¿Pero dónde estará ese maldito doctor?
Vale, por aquí puedo girar. Se supone que por aquí puedo girar. Vale, y hay una puerta. Pero esta puerta está cerrada. Ah, no. Uy, uy, uy. Este mapa tiene un problema, me parece a mí, ¿eh? Ah, no. A ver. O sí. Porque dice que aquí hay una puerta. A ver, a ver, a ver. A ver si me estoy mareando. Lo veremos, no te preocupes, Estelar. Ostras, de verdad, qué rabia, tío. A ver dónde está ahora el doctor este, ¿sabes? A ver si se nos está pasando algo por alto. Ah, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Vale, el pipipip ese es que hay por aquí alguna puerta. A ver si la vemos. No, eso no es una puerta. Vale, pues no la he visto, pero no tiene que estar muy lejos de por aquí. Creo que está aquí. Ahí está, mírala. ¿Qué, cariño? Te he dicho que te esperes un momentito, hijo. Mira, este será el doctor. ¿A esta puerta podemos activarla? No, vale. Hazte con el documento de la gente. Vamos a ver cómo estamos. 70%. Vamos a... utilizar esto. Un aditivo. Creo que esté muerto, Carta del doctor Kimball. Archivo encriptado. Vale. Doc, it's me. Sorry, but your colleague didn't make it. I found him, but was too late to. Mr. Walker, don't dwell on useless chatter. Just check the status of the computer equipment in the room. Did Dr. Kimball complete his work? The screen for the terminal display. What? Listen, Doc. I am done playing your fucking dirty games. La verdad es que se ha enfadado, ¿eh? This whole time is implicating myself in whatever the hell crimes you've committed here by erasing evidence. I do not take kindly to being blackmailed by weirdo fucks in puffy white coats, and I ain't your damn puppet. Anda, toma. My role as your accomplice in this fucked up horror tale ends now. I'm heading your way. A la toma. And when I get there, you'll do well to give me exactly what I risked my ass for in this godforsaken labyrinth. A la toma. Vuelve con el doctor. A la, la próxima vez vuelves. Pues se ha enfadado, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Hostia. ¿Y ese dónde está? Ostras, pues se ha... se ha soltado, de la silla de ruedas. Ya verás tú qué risa cuando lleguemos. Qué risa nos va a dar cuando lleguemos a cirugía, ¿Y ahora qué pasa? Ahora ya está el lío. Doc? Dr. Atherton, what's wrong? Answer me. Fuck, fuck. Pues la cosa se pone fea, La cosa se va a poner muy fea. Era por aquí, me parece, ¿no?
Creo que sí, ya no me acuerdo ni por dónde era, tío, de verdad, ¿eh? Sí, por aquí. Como me salga ahora alguien o algo, me da un susto, tío. Uf, Tony, una cosa. Se pone fea, yo. La cosa se pone graciosa. Es que eres sinvergüenza, Estelar, tío. A ver si podemos acabar hoy el capítulo. Si no, pues mira. Uf. Otra vez por aquí, tío. Mira, otra clara referencia a Resident Evil, tío. Vale. De momento, uff. Casi todo tranquilo, ¿eh? Pero claro, vamos a coger nuestra amiga. ¿Por dónde era, tío? Ya no me acuerdo. Ah, vale, por ahí recto. Aquí era. A ver qué nos encontramos ahora, ¿eh? Cualquier cosa. Mira, la puerta está abierta, tío. La que ha liado el colega, ¿eh? La que ha liado el maldito colega que encima se ha escapado, tío. Punto de guardado. Lo que no sé si estará esperándonos por aquí, ¿eh? Munición. El inventario está lleno. Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a soltar un cable de estos. No. Ahora sí que la suelta, Tony. Sale del hospital a través de la morgue, pero no sé qué he cogido, a ver. Vale, las llaves de la morgue. ¿Dónde estará la morgue? ¿Dónde está la morgue? Vamos a buscar la morgue. A ver, vamos a cambiar de piso. ¿Cómo se cambiaba de piso? Con cuadrado. ¿Dónde está la morgue, señoras y señores? Pues no sé, vamos a buscar la morgue, ¿no? Seguro que no te pasa nada malo cuando vayas a la morgue, seguro. Seguro que no, la verdad. Vamos a ver, lo que pasa es que no me acuerdo por dónde se va la morgue, a ver. Llaves de la morgue, pero ¿dónde está la morgue, tío? ¿Habría alguna puerta por aquí que se me había resistido o algo? Vamos a ver. Vamos a ir primero por la derecha.
Vamos a venir por aquí primero. No lo sé, tío. No sé ahora mismo dónde está la morgue. Pero se supone que tiene que estar por las plantas de abajo, ¿no? Pues ahora vamos. Que no tengo ganas de correr, ¿eh? Uf. ¿Estará por aquí? No me sigue nada, Estelar. No me fastidies, que no me sigue nada. Vale, ¿y no hay por un panel informativo de por dónde se va la morgue, tío? Estoy en el segundo piso. Aquí no creo que esté la morgue, tío. La morgue tiene que estar abajo. Vale, a ver. Joder, esto no lo quería yo, coño. Ay, a ver, objetivo, leyenda, cambiar de piso. No lo sé. Nada, por aquí nada. No, no me siguen, Estelar. No me fastidies, ¿eh? Ah, por aquí es por donde salía, ¿no? Y por aquí no era. Por aquí no era. Tú me sigues en Twitch y en YouTube, dicen, sin vergüenza. Yo también, ¿eh? Ah, ¿sería por aquí? Aquí tampoco es. Vale, pues por aquí no es. La madre que parió el sonidito de los huevos.
Uf. Por aquí tampoco era. Cloruno Maternity, no, por aquí no es, tío. Ya estoy dando vueltas otra vez como un tonto, tío. ¿Estará en el sótano la morgue? Pues puede que estuviera en el sótano, ¿eh? Vamos a ir hacia el sótano. ¿Qué, cariño? Boca. O a ver si está por aquí. La entrada, pero no creo. Aarón, espérate un poquito, por favor. Me recuerdo el sonido del latido en el colegio de Silent Hill. Sí que es verdad, ¿eh? Por cierto, el canal que te enseñé por WhatsApp tenía un vídeo de boss que engañan y el boss final de Silent Hill es uno de ellos. Anda, pues no me di cuenta, tío. Esto daba unos aseos, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ir primero al parking, a ver. ¡Ah, vale! Sí, era el parking, era abajo el parking. Al final estaban las llaves, la puerta que... Vale, ya está claro dónde tengo que ir. Ya me acuerdo. Ya sé dónde tengo que ir. Al final de la sala calderas. ¿Te acuerdas, Estelar, que había una... una de esto, una puerta que no podía abrir? Pues ahí es. Qué cabrón. Ahora he cogido, lo de que te, lo de que me sigues en Twitch y en YouTube. Ahora lo he cogido, tío. Madre mía, Tony, ¿cómo puede ser así? Aquí no. Vale. No quiero encontrarme tontos por aquí. ¿Esa no era la silla de donde se levantaba uno? Pues no lo sé, puede ser. Vale, era por aquí. Vamos a poner la escopeta. La madre que la parió, ojo, ¿eh? Ay, encima era una tonta de estas, tío. Susto me ha pegado. A ver, el bosque, digo, es el de la chica que se parece a su mujer y al final se transforma en un bicho. Sí, en una especie de araña o algo así, ¿eh? Sí, he tardado, Estelar, la verdad es que sí, ¿eh? ¡Uf! ¡Ostras! Joder. Otra visión, tío. Mira, es aquí, ¿eh? ¡Uf! Ahora un punto de guardado me salvaría vivo, ¿eh? Uf. Mira, se me abre por aquí encima, ¿sabes? Mira, munición. Madre mía, qué escabechina.
Qué rabia, tío. Es que es... Mira, un punto de guardado. Un punto de guardado que vamos a aprovechar para dejar el directo, ¿eh? Vamos a aprovechar para dejar aquí el directo. Así que, Estelar, muchísimas gracias, tío. Espera que te voy a dar 100 puntitos por aquí. Y otros 100 puntitos por aquí. Ahí tienes 200 puntitos, ¿eh? A ver qué dices. Si dejo de hablar, puede que sea porque me he dormido. Nada, Estelar, tranquilo, porque me voy a ir. Voy a dejar ya el directo. Oye, avísame por WhatsApp o por Discord si haces directo, ¿vale, Estelar? Que miraré de pasarme. Ahora yo me voy a ver el canal de Raccoon del Choque. Supongo que están en directo a través de ese enlace, ¿vale? Pues nada. Oye, Estelar, gracias, tío. Hasta luego y a ver si nos vemos pronto. Hasta luego.